WordPress, WordPress, WordPress. WordPress está WordPress Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a la máquina del branding. En el vídeo de hoy os traigo eh, un montón de consejos, un montón de soluciones para reparar WordPress, ¿vale? Si estáis eh, empezando con todo esto de WordPress. Y todavía estáis pues eso, un poquito perdidos y aprendiendo. Seguramente no tardaréis mucho en encontraros algún fallo, algo que casca, una página en blanco, o de repente que no carga algún plugin o alguna cosa que está dando problemas. Estaría muy bien que una persona al que se le han roto por lo menos 2000 instalaciones de WordPress os diera consejos de cómo los ha ido solucionando. Y bueno, pues esa persona voy a ser yo. En esta ocasión os voy a traer 8 consejos, 8 soluciones. Que a mí me han servido, pues prácticamente, pf, iba a decir el 100%, pero bueno, pues igual no es el 100%, pero cerca de ello andará. Así que si estás empezando con esto de WordPress, después de ver este vídeo vas a subir un montón el nivel. Vas a convertirte en un puto Jedi del WordPress. Número 1, los ajustes del server. Actualmente hay muchísimos plugins y módulos que solo funcionan si tenemos una versión de PHP lo suficientemente actualizada, ¿vale? Es decir, una versión 7. O superior, ¿vale? 7.2, 7.3, etc Hoy en día, cuando instalamos, por ejemplo, plugins como Elementor, ¿vale? Que es un fallo muy común Pues a veces parece que no funciona Y peta la página web Y es simplemente por esto, ¿vale? Porque necesitamos una versión de PHP 7 o superior También, un poquito eh, referente a lo que es el hosting eh, Necesitamos que el parámetro wp-limit sea superior a 64 megas, ¿vale? Eh, esto se puede cambiar de forma súper sencilla Editando el archivo wp-config.php eh, dentro de la raíz de tu sitio, para comprobar si tu servidor es compatible con Elementor y demás, y si estás teniendo este tipo de fallos, yo lo que te recomiendo es ir a Elementor, información del sistema, y desde ahí os va a chivar, os va a salir una listita con los posibles errores, va a aparecer en, en color rojo aquellas cosas que no están del todo bien. ¿no? Si tenéis una versión, por ejemplo, anticuada de PHP, pues os aparecerá en rojo, y lo mismo con el UDP Limit. Otra de las soluciones clásicas y míticas es guardar de nuevo los permalinks de WordPress, ¿no? A veces eh, cambiando las URLs, eh, jugueteando un poquito pues, con el Yoast, con el Rank Math, con algunos plugins, incluso a la hora de crear custom post type o taxonomías, a veces WordPress se vuelve un poquito loco con las URLs y con las, los permalinks, ¿no? Y lo que tenemos que hacer simplemente es venir al menú ajustes, enlaces permanentes y volver a guardar. Sin más, solamente esto. Esto repara muchísimas veces eh, fallos eh, a la hora de cargar la página web. Si veis que se os queda en blanco o que os da un 404, de esta forma se repara un montonazo de veces. Otra forma de reparar posibles fallos en WordPress cuando no carga o algo apetado es simplemente tener todo actualizado. Es súper importante que tengáis todo, todo, todo actualizado. Los plugins, WordPress y la plantilla. Estas cosas no reciben actualizaciones solamente para atraeros funciones nuevas, sino que también eh, tapan y cierran numerosos agujeros de seguridad e incompatibilidades, con lo cual tenéis que tener todo siempre súper actualizado. Además, unas cosas dependen de otras. Por ejemplo, el plugin este de Jet, de que utilizo yo mucho, el Jet Element, por ejemplo, depende de Elementor. Y por ejemplo, el WooCommerce, pues depende de WordPress. Entonces, eh, lo suyo es que tengáis todo actualizado, ¿vale? Para que todo funcione correctamente. Os recomiendo una herramienta llamada ManageWP. Es eh, impresionante la cantidad de tiempo que puede ahorrarte esta herramienta a la hora de actualizar muchas instalaciones de WordPress. Eh, tengo un capítulo en el podcast hablando de esto con Elías y está muy chulo. Si os interesa, os mando el link en la cajita de descripción. Bueno, si tenemos todo actualizado y hemos probado ya todo lo anterior y seguimos teniendo problemas, bueno, los, lo más típico es que tengamos algún problema con algún plugin. Algo que no está funcionando bien, igual algún plugin que no está del todo optimizado. Y para comprobar esto, pues es muy sencillo. Simplemente desactívalos todos, ¿vale? Y vete activando uno por uno todos hasta que eh, se reproduzca este error, ¿vale? De esta manera, pues detectarás cuál es el, el plugin que, que está dando por saco. En el caso de que no puedas acceder ni siquiera al panel de control, porque hay veces que peta y no, no podemos ni siquiera acceder al panel de control, yo lo que te aconsejo es que a través del administrador de archivos, del hosting, o a través de FTP, por ejemplo, con el filecilla o lo que quieras, Vayas a la carpeta de plugins, que ya sabes que está en WP Content y dentro la carpeta plugins, y la renombres a cualquier otra cosa, ¿vale? Lo que sea que no sea plugins. De esta manera, cuando entremos en el panel de control de WordPress, todos los plugins estarán ya desactivados, ¿vale? Entonces ahora solo tendremos que volver a renombrar la carpeta de plugins a su nombre original y volver a repetir el proceso de ir activándolos uno a uno, ¿de acuerdo? De esta manera, pues eh, podemos eh, arreglar también muchos fallos con algunos plugins que simplemente pues, no funcionan bien eh, con el sistema que tenemos hemos montado, y a veces pues, tendremos que buscar otra alternativa, otro plugin. Si ya has probado a desactivar todos los plugins y aún así la página web no funciona, seguramente el problema lo puedas tener en la plantilla, en el theme. Eh, aquí no te queda otra más que bueno pues andar revisando el PHP y el código de la página web, de la plantilla en este caso y ver si todo funciona correctamente yo te recomiendo también que actives la función wp-debug desde el archivo wp-config.php de la raíz de tu sitio ¿vale? simplemente cambiando el parámetro de false a true, eh, lo que haremos es que WordPress saque una especie de mensajito ¿vale? dentro de, de tu página web que nos chivará si en algún momento hay alguna cosa que no funciona bien, no olvides volver a ponerlo en false ¿vale? después de haber estado investigando para que no salga ese mensaje de error todo el tiempo más cosas que nos pueden pasar si por ejemplo tenemos el típico error 500 internal server error o alguno de esa familia normalmente suele tener que ver con el servidor evidentemente y muchas veces se arregla editando el archivo htaccess vale el archivo htaccess eh, que tiene pues algunas directrices eh, sobre cómo se tiene que compartir la página sobre todo en relación al servidor es un archivo que tenéis en la raíz de vuestro sitio web vale se llama así punto .htaccess eh, a veces pues ciertos plugins pues meten ahí ciertas líneas código y a veces llegan que eh, este archivo está un poco sucio, ¿vale? De, de haber hecho muchas cosas con él o lo que sea. Bueno, yo lo que os aconsejo es que restauréis el original, tan simple como eliminar el que está ahí y automáticamente se generará otro. Y en el peor de los casos, cogéis y copiáis el código de uno limpio y lo pegáis eh, directamente en, en vuestro archivo htaccess con un editor de texto. Normalmente estos errores 500 pues suelen tener que ver con esto. A veces el error que salta no ya nos dice más, ¿no? Más información. Y por ejemplo, nos puede decir que eh, no puede establecer conexión con la base de datos. En esos casos, lo que podemos hacer, lo primero que podemos probar a hacer es arreglar la base de datos con el propio WordPress, ¿vale? WordPress tiene una herramienta también, un parámetro que podéis activar en el WP Config, allow repair, que simplemente cambiándolo a true, cuando entremos en el panel de control, nos preguntará a ver si queremos reparar la base de datos de WordPress. Aceptamos y él solo va a intentar pues arreglar esas incoherencias que pueda a ver en las tablas y columnas de pues eso, de la base de datos y normalmente pues lo soluciona. Y ya para terminar, si nada de esto te ha solucionado tu problema y tu WordPress está roto y la web no carga, pues eh, yo directamente ya empezaría a plantearme que ha sido víctima pues o de una, un hackeo o alguna vulnerabilidad o alguna inyección de código o algo de ese estilo y bueno, eh, no lo he nombrado, pero evidentemente tenéis que tener cierta seguridad en vuestras páginas web, los nombres no pueden ser cosas como admin, ¿vale? Tienen que ser cosas un poco más complejas, pero sobre todo las contraseñas, ¿vale? Las contraseñas que no sean ahí cuatro ceros. Intentad poner contraseñas seguras, como las que el propio WordPress os recomienda, que sean pues eso, alfanuméricas, con mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, etcétera porque muchas veces el fallo viene por ahí, ¿vale? O si sea, además de todo esto queréis ampliar un poquito más la seguridad, puedes utilizar plugins como WordFence, que está bastante bien y que, pues bueno, va a maximizar un poco pues todo lo que es la seguridad del sitio web, incluyendo un firewall y demás herramientas. Y nada más, hasta aquí los consejos de hoy. Eh, parece poca cosa, son ocho consejitos. No sé, el 95% de las veces, ¿vale? que se ha roto eh, es por alguno de estos motivos, siempre. Y muchas veces también cuando me dejáis comentarios eh, de que ha habido algún error, algún fallo, pues vamos, algunos cuantos que he ido contestando, he solido acertar por esto, ¿no? O bien era los permanentes y habría que volver a guardarlos porque al crack custom post type suele, eh, suele pasar. O bien tenéis que tener actualizado el Elementor Pro, eh, así como el WordPress, etc. Estas son las cosas más típicas. Así que bueno, si os sabéis estos ocho truquitos, eh, yo creo que van a ser muy raras las ocasiones en las que tengáis un problema que no podáis reparar. Y nada más, espero haberte ayudado a reparar tu instalación de WordPress. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por escucharme y por verme. Y un saludito desde la máquina de branding. Chao, chao.